Why have you brought us here? Bueno, este es Toma Café. Y la verdad que es un sitio muy especial para mí y hacen uno de los mejores cafés en Madrid. Así que vamos a entrar. Great, I love this cafe. It's super cute. So tell me, what's so special about this cafe? What memories do you have here? Para mí, Toma Café es muy especial porque, bueno, a dos calles tengo la escuela de interpretación donde yo empecé y no sé, nunca me hubiese imaginado que al final el poder llegar a cumplir mis sueños se hubiese hecho realidad. Y este sitio era un sitio donde venía todas las tardes antes de ir a mi escuela de interpretación y venía a crear, a escribir, a repasar sobre todo lo que iba a tener el día siguiente en la escuela. Y no sé, siempre ha sido muy especial para mí porque me lo enseñó mi compañero de interpretación, que ahora es uno de mis mejores amigos, Miguel, y es un sitio muy, muy, muy bello y hacer un café exquisito. ¿Una flor? ¿Una flor? Muy bien. Bueno, ahora vamos a tener que imitarlo y tenemos que hacer otro café con leche. No sé, a ver qué nos sale a nosotras. Te recomiendo agarrarla por abajo. ¡Ay, qué pena! Un corazón. Bienvenida a Lavapiés. Es un barrio al cual le tengo mucho cariño. He vivido muchos momentos de mi vida con mis amigos, con mis amigas en esta plaza. Y la verdad que es un barrio que a mí me encanta porque tiene muchísima diversidad, tiene muchísimas culturas, tiene muchísima diversión. Siempre hay gente por la plaza. Y me hace muy feliz que estés aquí, que puedas vivir también un poquito conmigo esa parte, ¿no?, creativa que en algún momento de mi vida tuve. Te voy a presentar un sitio que lo tengo en el fondo de mi corazón, el Centro Dramático Nacional. La primera obra de teatro que hice, que me hizo mucha ilusión, fue aquí. Y jamás en mi vida hubiese imaginado que en algún día o en algún momento, no sé, me hubiesen escogido para interpretar un papel bellísimo de una mujer marroquí, que es una chica que lucha mucho por sobrevivir ella y salvar a su familia económicamente. So how was it, your first performance here at the theater? You know, how did you feel? And who was the first person that you were looking at in the audience when you guys finished and everyone was clapping? Bueno, sobre todo mis amigos y mis amigas, que son personas que me han apoyado muchísimo, pero en especial buscar a mi hermana. Mi hermana es una persona que siempre me ha apoyado y disfrutó mucho de la función. Estaba muy nerviosa porque era mi primera vez, mi primer estreno, pero lo bueno que tiene el teatro es que al final puedes estar jugando las veces que quieras. Tienes la oportunidad de al día siguiente poder retomar y revivir también esa historia y sacarle más jugo al personaje. Eso es lo que a mí me gusta del teatro. Estamos en la plaza de Tirso de Molina. Y es un sitio donde yo me suelo reunir con mis amigos y amigas para tomar algo, hablar de nuestro día a día. Y me encanta este sitio, sobre todo los domingos, porque un poquito por allí tenemos la Latina, el Rastro, y siempre el aperitivo, el venir a tomarse algo. Este suele ser un sitio donde me encuentro con todos mis amigos, con toda mi gente. Nos vamos a los bares que tienes por ahí atrás, está el teatro. Mis amigos, la mayoría viven por esta zona, entonces al fin y al cabo siempre estamos por aquí. So the next time you have a little meeting with your friends, you're gonna invite me, right? Hombre, of course. Bueno, Sofía, este es el final de mi pequeño homenaje a Madrid y me ha hecho mucha ilusión que hayas estado conmigo este ratito. Y para terminar, te invito a que veas el cartel de Élite, del cual estoy muy orgullosa y espero que hayas disfrutado mucho, mucho, mucho de la serie. Y por supuesto, quedas invitada otra próxima vez para seguir descubriendo Madrid. Sí, thank you so much. Thank you for showing us Minas Madrid. I had a great time. Congratulations on everything. It was really lovely meeting you. Thank you.